Buenas tardes. En 5 minutos dará comienzo el encuentro con los participantes sin créditos. Por favor, estén atentos a la megafonía. Muchas gracias. Tarde, queremos que os sientáis como en casa. Por ello hemos preparado una tarde muy, ¿cómo decirlo? Hyuga. ¿Y qué es Hyuga? Estos son los resultados que he encontrado. Los 12 pasos para incorporar a tu vida el Hyuga. El secreto de la Hyuga. El secreto Dan es de la felicidad que ya practicas sin darte. Hyuga, el secreto de la felicidad de los daneses. Ve grande ese mundo. How to get through a miserable winter with the Danish concept of... Pero, ¿cómo podemos entre todas pasar una tarde de lo más Hyuga? Empecemos por un poquito de luz cálida. Poco mejor, no. Ahora, pongámonos un poco más cómodas. ¿Nos molestan esos zapatos? Si os apetece, os los podéis quitar y dejarlos ahí, a un lado. Parece que hacemos el espacio un poco más que un aisladito. Hemos traído mantas, moqueta y cojines. Sentíos como en casa. Voy a hacer sonidos marítimos mientras nos vamos sentando. Así mucho mejor. Thank you.
Ay, se me olvidaba. He preparado algo para que estemos un poco más calentitos y confortables. Qué bien se está ahora, ¿verdad? Ahora que ya estamos todas relajadas, habremos visto que en el centro de nuestro espacio hay un montón de regalos. Hemos hecho uno para cada una de vosotras. Coged uno de ellos y lo veas en paz. El programa sin créditos ha sido un modo de estar juntas, tomar un desayuno, escuchar música, hacer los regalos, bailar, hacer bromas, aplastar mejillones, mirar bolas de discoteca, dar vueltas, poner la mesa, darnos masajes, bañarnos en luz rosa fluorescente, tener conversaciones de ascensor. Comer galletas sin manos, jugar al bingo, hacer coreografías de portal, ir a tomar cócteles en el Moscada, recorrer los 33 puentes de Manzanares o nadar en las aguas de Cuenca. Cada uno de estos regalos es una de todas nuestras experiencias. Algunos de ellos se abrirán hoy aquí y otros dejamos que los abráis y disfrutéis en casa. Esperamos que con este regalo os lleves un pedacito de Jehová. Veréis que algunas de vosotras tenéis un puntito amarillo con un número en el sobre. Enhorabuena, sois las afortunadas que van a abrir los regalos aquí y ahora. Vamos a ir abriendo los regalos por orden para compartirlos entre todas. Ahora el poder de Jehová está en vuestras manos. Guay. ¿Está bien el panillo, sí, son?
Bueno, estoy cambiando según las recomendaciones. Ya está. He cortado. Es como la pastilla jalisco.
hay extra, ¿eh? en tu caso, Sabina. ¿Bravas? ¿Eh? ¡Bravas de ti mismo! Bueno, me graba. Sí, vamos. Hemos trabajado. Podemos ponerlo de aquí.
No ves por hecho ya. Léelo en alto, hazlo en la sala. Elige a tres amigas que conozcas mucho y négalas. Queridos y queridos, sí, Grinder, así es como nos llamamos.
esta carta también forma parte de esa carta. Me hubiera encantado que lo de la pizza hubiera sido verdad, pero cada vez que puedo poner en esta sala. Por lo menos no veo la mente. Pero ya da tiempo para rellenos y comentarios que si algo nos ocupa es compartir el bocado. Te invito a que hagas tu bocado si nos tenemos esta carta. En vez de una pizza, te propongo que saques esa boa de violencia. Como ya,
blandamente entre sus dedos, recordé la expresión de sinceridad que había dibujado el rostro de Mark al contarme la caída sufrida por él. Las mentiras siempre son dobles. Lo que uno dice coexiste con lo que no dice, pero podría haber dicho. Cuando uno deja de mentir, el abismo entre las palabras y el convencimiento interior se cierra, lo que nos permite continuar a lo largo de un sendero en el que intentamos adaptar las palabras habladas al lenguaje de nuestros pensamientos, o al menos de aquellos que nos parecen aceptables para el consumo ajeno. La mentira de Mar se había desviado del embuste ordinario debido a que precisaba de la cuidadosa labor de mantenimiento que exige una ficción de toda la vida. Una ficción que durante 9 largas semanas despertó por las mañanas, acudió a trabajar, regresó a casa e informó del desarrollo de su jornada. Al rememorar los 14 días que había pasado con Mark, comprendí que la mentira no había sido ni mucho menos perfecta. Si Mark se hubiera pasado el verano entero trabajando fuera, su piel no se habría conservado blanca como la nieve, sino que se habría bronceado. Asimismo, sus horarios habían variado, tal vez con demasiada frecuencia y tal vez también de un modo demasiado conveniente. Pero claro está que las mentiras más espectaculares en absoluto necesitan ser perfectas. No dependen tanto de la habilidad del embustero como de las expectativas y los deseos del oyente. Al salir a la luz, el engaño de Mark fue cuando de verdad, comprendí hasta qué punto había deseado lo que me había dicho fuera verdad. Madrid, 3 de junio de 2017. ¿Y hay algo más? Unas gafas. Mis gafas. Thank you.
Thank you.
Gracias.
y los DNIs. Es que bastante.
Ahí hay un amarillo.